Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy llegando un poquito tarde porque hay un tapón y los jóvenes aquí que trabajan conmigo han dicho que van a cancelar gente. O sea, me van a cancelar a mí. Muy buenos días para ustedes. Sí, había un tapón. En la ciudad a veces se pone imposible, pero bueno, estoy aquí. Lo que dice la gente siempre es, pues salgo un poco más temprano. O sea, si hay tapón, salga más temprano. Yo salgo con el tiempo como justo. Soy una gente de tiempo justo. Taquitín, llegué ahí mismo. Y entonces hoy, esa costumbre muy vieja mía, aquí lo saben. Aquí lo saben, yo no tengo tiempo. Eso es buenísimo porque usted entra directo a lo que vino. Y se va desde que termina y ya. Usted no se entera de más nada. Pero realmente había ese entaporamiento y entonces estoy comenzando con estos momentos de retraso. Disculpen ustedes, tengo que tomarlo en cuenta. Pasa que ahora hay muchas construcciones en la ciudad y ponen, de repente te ponen una máquina gigante a trabajar en un carril de una calle y tú, solo hay un carril para los dos carriles de repente. Pero eso es en muchos lugares de la ciudad que están construyendo cantidad de edificaciones. Estuve leyendo, porque usted dice, bueno, si están construyendo más casas, las casas van a bajar de precio. Pues no. Las casas, esas casas que están haciendo ahora, muchas de ellas pequeñitas, son más caras que las casas que hemos vivido todo el tiempo. Y son cajitas de fósforo en algunos casos, muy moderno todo, un pedacitico aquí con una salita. Son como mini estudio. Una puerta para entrar, usted no tiene salida. Usted tiene una puerta para entrar, tiene ventanas y son como cajitas de fósforo, una cajita aquí, chiquitica, una salita, todo muy bonito, nadie dice que no es bonito, todo lindo, sí, lindo pero chiquitico, versión pequeña, una cocinita que es, usted le ve la cosita, pero chiquitico, de que ese futuro que viene en el camino, luego tiene, como si fuera el centro de Nueva York, ¿no? Luego tiene el cuartito, un cuartito, otro cuartito, otro cuartito, un pedacito, y te dicen todo, mira qué bello, mira qué bello, 10 millones, 12 millones, 15 millones, como nada, en cualquier sitio de la ciudad. Impresionante los precios que tienen los nuevos apartamentos, son como estudio. Antes se decían, se alquila aparta estudio, o se vende aparta estudio, ahora te dice, te venden apartamentos. Tú haces el mismo estudio de antes, pequeñito. Entonces me doy cuenta, porque conversando con la gente, que hay dos factores básicos ahora, y es los alquileres temporales. Los alquileres temporales, que es que usted alquila en una de esas plataformas y al otro día la gente se va. Mucha gente está haciendo eso, muchos dominicanos fuera del país. Ese es el segundo punto. Pero nada, y eso es lo que tiene como esto también en algunas calles, por lo menos fue mi caso en el día de hoy, que entré por una de esas calles donde había un gran tractor, un gran camión, ahí en el medio, y entonces llega un momento en que tú te entregas y tú dices, bueno, yo no me voy a desesperar, ya yo me voy a coger suave porque yo no, me cancelo yo misma, no hay problema, porque ¿qué voy a hacer? Y eso fue lo que pasó. Pero hoy tenemos muchos temas. Quiero decir que he estado revisando, obviamente no es una tarea fácil, pero se puede hacer. Leer toda la información del caso Coral, espectacular. Hay algunos elementos que quisiera rescatar y voy a ir a la pausa para venir con ellos. También quisiera que ustedes nos hablaran. Antes de irnos, debo decir que uno recibe como una buena noticia el hecho de que Estados Unidos haya aliviado algunas de las medidas que afectan a los cubanos, que es al pueblo cubano a fin de cuentas. Si una gente de un cubano, una familia cubana, tiene un pariente en Estados Unidos y quiere mandarle una remesa, no podía mandarle más que $1,000 cada 3 meses. ¿Sabe lo que es eso? Ya pusieron una libertad para el envío de remesas, o sea, que se pueda, de los viajes a Cuba, que estaban totalmente paralizados prácticamente. Primero solo se podía viajar a La Habana y ya hasta eso. Los viajes aéreos a Cuba, una serie de condiciones. El gobierno cubano ha emitido una declaración. Lo hizo la Cancillería cubana, entré a leerla por curiosidad mirando, porque para mí yo creo que es algo importante, además que viven muchos cubanos entre nosotros y pienso que en definitiva muchas de estas medidas afectan a la población, o sea, a la gente que quizás no tenga tanta esperanza. Yo vi a Cuba antes de tomar las medidas que tomó Barack Obama y después, y cuando Barack Obama estuvo ahí, que florecieron muchas de las casas que alquilaban, las casas que son pequeños negocios de familias. Las personas que tenían restaurantes en la zona donde la gente vendía cosas, pues hubo como un ánimo. Llegué a ver gente en la zona del puerto, turistas que iban, estadounidenses, que eso no se ha repuesto. Y entonces había como ese sentido de vamos a hacer algo.
pero luego de que todo eso se cortó, realmente una situación muy triste y muy, muy difícil para las familias que tienen mucho tiempo en eso, por un tema del bloqueo económico que tiene Cuba. Y que yo pienso que a fin de cuentas, si bien es un mecanismo político que se tomó para presionar a un gobierno, termina siendo un arma que dispara sus tiros sobre la población, porque la miseria que vive la gente no tiene nombre. Cuba será uno de los pocos países de América Latina donde uno piense, si yo tengo dinero, llego a un sitio, pues está bien, porque voy con dinero, voy a comprar comida, voy a comprar dónde estar, voy a estar. En Cuba no pasa eso. O sea, podrías llegar, tratar de comprar y que no exista, no te lo puedan suplir. O sea, un dominicano piensa, bueno, yo tengo un dinerito, voy a hacer unas vacaciones, me voy a un pueblo, pues ahí yo alquilo un lugar, compro mi comida en tal sitio, me compro una ropita acá, una... Eso no necesariamente pasa con Cuba por ese gran factor de que no tiene unas negociaciones comerciales normales como la que conocemos. Puede ser incluso más el impacto puede ser superior a lo que nosotros podríamos pensar. Pienso que ha tenido un efecto sobre las familias cubanas, o sea, puede ser de gente más austera, más cuidadosa con lo que tiene, que valora mucho lo que tiene. Quizás aquí a veces la gente gasta sin pensar. Hay una gran inequidad en el sentido de que dice, bueno, yo tengo un dinerito y puedo tirarlo. Hay gente que se pelea con la empleada doméstica de lo que le va a pagar, pero luego ahí se compra un vino que cuesta el doble de lo que la empleada doméstica le paga. Entonces, pero no hay un factor de éxito igualando a un país en la pobreza y en la miseria más abyecta, ¿no? O sea, una pobreza. Y las condiciones que propicia todo este tema es una condición de pobreza. Entonces, la Cancillería cubana reconoció, dice, son unas medidas que saluda, pero que son limitadas porque espera más. Dice que Cuba sigue figurando parte del concierto de naciones que Estados Unidos califica como terrorista o que apoyan el terrorismo. Eso tiene unas consecuencias en los negocios internacionales. Se refiere a muchos aspectos de la economía que tienen que ver. Dice que Cuba lo juzga de insuficiente. Y nosotros, yo misma lo vi y dije, wow, como que uno lo valora, que es una gran medida. Pero según las autoridades cubanas, por otros aspectos que tiene su economía, que está muy limitada por el bloqueo económico al que ha sido sometido por décadas, pues entonces el impacto va a ser, digamos que, moderado. No es que le va a cambiar la vida a los cubanos. Y si después de la pandemia los países que tenemos comercio abierto, que se intercambia a nivel comercial, que recibimos turistas, que estamos trabajando, uno está mirando lo que ocurre, bueno, pues imagínense ustedes una economía donde nada de eso sea posible. De todas maneras, yo considero que es una buena noticia, por ejemplo, que las familias puedan recibir un poco más, que la gente que quiera viajar pueda hacerlo, que se rehabiliten los viajes, y todas las medidas que ayer anunciaba el Departamento de Estado, que de alguna manera regresan la política estadounidense al punto, medianamente, no total, porque no lo es, al punto donde la dejó Barack Obama. El presidente estadounidense, su sucesor, Donald Trump, había tomado unas medidas que, según el mismo comunicado que hace hoy la Cancillería cubana, son medidas que tuvieron un efecto, el más duro efecto del bloqueo económico en toda su historia. O sea, fueron unas medidas que recrudecieron las sanciones económicas sobre Cuba. Entonces, yo siento que estas medidas que se tomaron ayer o que se anunciaron de ayer, de algún modo, si contribuyen en algo a aliviar la vida de las familias, siempre será importante, porque los pueblos no son los gobiernos, los pueblos son los pueblos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Haití, que en estos días uno lo lleva el pensamiento cuando veo las crónicas que escribe el principal diario haitiano de mujeres y niñas violadas. Yo digo, Dios mío, ¿saben lo que es eso? Mujeres sin futuro, o sea, su vida quebrada, con violaciones masivas que nunca llegaremos a saber exactamente cuáles fueron y que a nadie le importan los derechos de esa gente. Claro que es una situación, esto pasé de un escenario a otro, el otro es otra cosa, es un tema más de carácter político por todos los hechos que nosotros conocemos en el continente. En el caso de Haití es el país más pobre de América Latina. Las bandas las tienen en zozobra, pero cuando uno piensa en las consecuencias de cualquier tipo de conflicto, de cualquier tipo de situación, uno piensa en el pueblo, en la gente del pueblo, en cómo lo viven los pueblos. Entonces, en este último caso, hablan de muertes,
por mecanismos que meten terror, solo de pensarlo, de terror, decapitando gente, entrando gente en letrinas, vivas, quemando gente. O sea, oh Dios, qué duro lo tiene el pueblo haitiano, qué difícil. Y son haitianos los que hacen eso, son haitianos. O sea, va siendo hora de que los haitianos miren hacia adentro, los haitianos, ellos mismos miren hacia adentro y digan: nosotros, esto está ocurriendo aquí, nosotros aquí tenemos que organizarnos, nosotros los haitianos. Ellos dicen, ellos, así como decimos nosotros los dominicanos aquí, nosotros los, dirían los chilenos, nosotros los chilenos, nosotros los tales. Entonces, los haitianos, organizarse ellos, trabajar ellos. Claro, muchísimas limitaciones tendrán con bandas armadas en este momento, pero una cosa bestial. Estaba anunciado hasta un paro en el día de ayer, que ellos paralizaban, la banda que paralizaban Haití. La mayor parte ya de los vehículos que viajan desde República Dominicana, la gente nuestra, nuestros choferes, patanistas y todo, han tenido que suspender su trabajo. Y yo vuelvo y le reitero, a todo dominicano o dominicana que vaya a Haití, tiene que tomar en cuenta ese escenario de profunda inseguridad, porque el secuestro está a dos manos. Y eso no es un pueblo, eso lo decide un grupo de forajidos o de bandidos, que ellos le llaman así. Generalmente en sus escritos, los bandidos le llaman, de bandidos que tienen en zozobra a la población, y es una verdadera pena. Así que, dos puntos: el positivo, Cuba, ¿verdad?, con eso, pero que ellos dicen que es una alegría mediana, que no es que tampoco es para hacer una fiesta. Digo, eso es lo que yo interpreto por el comunicado de la Cancillería, porque dice moderadamente, o sea, que el impacto es moderado, no van a hacer ninguna fiesta, respiran y dicen, ok, perfecto, pero no es que tampoco ellos sienten que fue gran cosa. Aunque un paso es un paso, siempre hay pasos. Y bueno, ellos hablan de que están abiertos un diálogo al final. Yo voy a ir a la pausa en este momento, cuando regrese. Tenemos el caso, ¿ustedes recuerdan? Ay, no borré los WhatsApp, que dijo Girón. Bueno, pues efectivamente, los WhatsApp de Girón están aquí, una buena parte del expediente de la acusación del Ministerio Público. Hoy echamos un vistazo a los WhatsApp, señor director, en vivo, en directo. Vamos a mirar los WhatsApp que acredita el Ministerio Público en el caso Coral. Regresamos de una vez.